I love that invado elements you'll stay by my side

Bienvenidos al auditorio Carlos Ardila Lule de la Fundación Valle de Lili. Por su seguridad y comodidad se recomienda. Como norma institucional, no está permitido el ingreso y consumo de comida y bebidas en el recinto. Para su permanencia en el auditorio es necesario seguir las siguientes instrucciones: Este es un espacio libre de humo. No está permitido fumar o usar dispositivos electrónicos que lo generen. Solicitamos mantener sus dispositivos electrónicos en modo avión o apagados. Si tienen una línea telefónica cerca, por favor marque las siguientes extensiones según el caso. El siguiente video le mostrará las salidas existentes. Agradecemos su atención. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Creo que voy a dar un minutico para que se terminen de organizar las personas que están llegando al lado izquierdo para que todos estemos organizados y dispuestos a esta noche mágica. Bueno, bienvenidos. Esta es la decimanovena Noche Rosada por la Unidad de Cáncer y Centro de Excelencia de cáncer de mama de la Fundación Valle del Lili, como ustedes saben, la institución número uno en Colombia. Como cada año, esta reunión ha logrado y seguirá logrando sensibilizar a todas estas mujeres de la región que el cáncer de mama es una realidad. Damos inicio entonces a este evento lleno de amor, de alegría, de esperanza, de vida y de fortaleza. Primero, himno nacional. El himno al Valle del Cauca. cirujana, oncóloga y mastóloga de la Fundación Valle de Lili, como ella dice, Ciudadana Lili, organizadora de este evento hace 19 años. Buenas noches a todos. Estoy muy feliz. De encontrarnos de nuevo de manera presencial en la décima novena noche rosada organizada por la Unidad de Cáncer y el Centro de Excelencia en Cáncer de Mama de la Fundación Valle del Lili, primera institución en salud en Colombia. Espero que el próximo año volvamos a hacer la tarde rosada para que las pacientes, nuestras pacientes del Distrito de Agua Blanca sigan recibiendo la misma información. Esta reunión, como les he repetido en oportunidades anteriores, se hace con el único objetivo de sensibilizar a todas las mujeres de nuestra región que el cáncer de mama es una realidad y que cualquiera de nosotros la podemos tener. Recuerden que si se hacen diagnósticos tempranos se salvan muchas vidas. Claramente hemos visto en la evolución durante los últimos 20 años cómo la población general y el gremio médico nos hemos capacitado y la población general se ha educado acerca del tema del cáncer de mama. Y por eso, en conjunto, poco a poco, hemos ido haciendo diagnósticos cada vez más temprano. Mujeres, mis pacientes, amigas, todas las que están aquí, disfruten este día. Este es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Mírenlo con alegría como una nueva oportunidad de vida. Gracias a los directivos de nuestra institución por el respaldo y apoyo. Gracias al doctor Juan Pablo Suso, quien es como mi hijo. Eh, para mí es un gran orgullo presentarte en este evento que es tan importante para mí. Gracias a Gonzalito Gallo. Gonzalito, gracias por existir. Gonzalito nos ha acompañado en las 19 versiones de la Noche Rosada, quien tiene gran sensibilidad por este tema. Gracias a todo el personal del Departamento de Educación Médica y Comunicaciones de nuestra institución. Y por último, quiero leerles esta oración que les traigo de regalo. Gracias Dios amoroso y compasivo. En este momento de oración dirigimos nuestros corazones hacia todas las mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Les concedes fuerza para superar los obstáculos, paciencia en los momentos difíciles y esperanza para un futuro lleno de salud y bienestar. Señor, siente tu presencia de amor, rodeándolas en todo momento. Guía a nosotros los médicos y cuidadores para que brinden el apoyo y la atención necesaria. Que la curación alcance a cada una de ellas y su camino esté lleno de amor, consuelo y sanación. Amén. La traducción de amén es está hecho. Gracias y no se olviden que cuando el sol se va, no todo queda en la oscuridad. Disfruten que este es su día. Muchas gracias. A continuación veremos un video que es un mensaje de una nieta a su abuela que no conoció por tener cáncer de mama y es como un incentivo, un fortalecimiento que queremos hacer para que todos nosotros seamos un poco más conscientes de ese autoexamen que debemos hacer para poder actuar oportunamente. Veamos. que la mayoría del tiempo se siente como si, si nos hubiéramos conocido, hoy corro en tu honor y te mando un abrazo al cielo 38 años después de tu batalla. Y porque cada vez sean más las mamás y las abuelas viendo crecer sus hijos y nietos, hazte el autoexamen, asiste juicio a tus controles, pero sobre todo haz mucho ejercicio. Bueno, cuarto, continuamos con la conferencia Buscando el Bienestar de las Pacientes con Cáncer de Mama, a cargo del doctor Juan Pablo Suso Palau, quien es mastólogo y actualmente hace parte del Centro de Excelencia de Cáncer de Mama de la Fundación Valle de Lili. Bienvenido, doctor Suso. Bueno, eh, muchas gracias pues, por la invitación, doctora Currea, por ese ejemplo que nos da cada día y sobre todo por ser un ejemplo para mí, a todos los organizadores del evento, muchas gracias y a los pacientes, pues que es el principal motivo por el que estamos aquí. También gracias por enseñarnos tanto cada día. Entonces, eh, como mencionaron, pues el día de hoy eh, yo voy a hablarles sobre el bienestar en el cáncer de mama. Eh, recordarles pues, que el motivo por el que estamos reunidos hoy es porque el cáncer de mama puede presentarse en una de cada ocho a diez mujeres a lo largo de su vida y es la patología maligna más común en todas las mujeres. Sin embargo, pues gracias a las estrategias de tamizaje que hemos tenido a lo largo del tiempo, la mejora en los tratamientos, hemos tenido una reducción significativa de la mortalidad por cáncer. El diagnóstico de la enfermedad usualmente se debería hacer por estrategias de tamizaje, eso quiere decir eh, por medio de la mamografía anual que hacemos y los chequeos eh, clínicos anuales. Usualmente el 15% de las pacientes van a ser diagnosticadas por la presencia de una masa mamaria que se visualiza en esa mamografía de tamizaje. Sin embargo, todavía el 30% de las pacientes no logramos diagnosticarlas en ese tamizaje y seguimos presentando entre una mamografía y otra el diagnóstico. ¿Qué síntomas podemos presentar y sobre todo qué nos debe llevar a alarmarnos? Eh, so, la presencia de una masa mamaria debe ser un motivo de consulta siempre y, sobre todo, si está acompañado con ganglios axilares aumentados de tamaño, cambios en la piel, como vemos en las imágenes de piel de naranja, que es uno de los ejemplos, o asimetrías o abultamientos con compromiso inflamatorio de la piel asociado al cáncer de mama. Y cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de cáncer de mama, ¿qué tratamiento vamos a recibir? Podemos recibir en algunas ocasiones de inicio cirugía, en otras ocasiones quimioterapia, radioterapia después de la cirugía y terapias hormonales o inmunoterapias según pues, el caso de cada paciente. Con todos estos tratamientos uno se pregunta si realmente cuando nos enfrentamos a estos tratamientos ya es un sinónimo de salud o no. Por eso es tan importante pues recalcarles que el manejo del cáncer de mama va mucho más allá de estas terapias. El cáncer se va a asociar pues con unas condiciones secundarias como es el distrés emocional, como son alteraciones en el sistema musculoesquelético, trastornos nutricionales, entre otros. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por eso la salud es un derecho fundamental y el goce del grado máximo de salud se puede lograr. Y el, y el bienestar es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad a la paciente. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de cáncer en cualquier paciente, podemos tener una cantidad de situaciones que se nos pasan por la cabeza o, de, o de, de emociones que se nos pasan por la cabeza, como el estrés, rabia, shock por la noticia, preocupación, ansiedad, cansancio por los tratamientos, confusión y síntomas de tristeza. Sin embargo, ustedes tienen que saber que esto es una respuesta normal y lo importante es que podamos identificar cuándo se vuelve anormal. para el bienestar debemos evaluar cuatro componentes el componente físico, el componente psicológico, el emocional y el social. entonces la pregunta es cómo logramos tener bienestar en el cáncer de mama. para esto, pues, no solamente eh, requerimos el manejo del diagnóstico por parte del mastólogo o de la quimioterapia por parte del de oncólogo clínico, sino requerimos de un abordaje multidisciplinario, multidisciplinario que participan muchas especialidades como es psico-oncología y psiquiatría, clínica del dolor, nutrición, cirugía plástica, fisioterapia y trabajo social. En el caso de psico-oncología, a grandes rasgos, nos va a permitir manejar situaciones emocionales que no podamos controlar a nivel de clínica del dolor manejar tempranamente estrategias farmacológicas o no farmacológicas para el manejo del dolor nutrición optimizar pues tu estado de salud cirugía plástica nos va a permitir en las pacientes sobre todo que le realizamos una mastectomía poder hacer una reconstrucción que mejore eh, su estado físico la fisioterapia va a permitir eh, tener una movilidad temprana y el trabajo social en las pacientes que lo requieran, que busquen recursos para garantizar el tratamiento óptimo para estas pacientes. ¿Cómo podemos evaluar el bienestar psicológico? Pues existen unas preguntas que nos debemos hacer, este es un ejemplo de esas preguntas, preguntarnos cada dos semanas si tenemos poco interés de disfrutar o poco interés haciendo las cosas, sentirse desanimado y evaluar, como nos muestra esta tabla, qué tan frecuente es a lo largo de la semana. Si se presenta varios días, más de la mitad de los días, o casi todos los días, o nunca se presenta. Cuando alguna de estas respuestas es afirmativa, y se le da un puntaje según la frecuencia con la que se presente, y si ese puntaje es mayor de 3, indica que debemos buscar ayuda, ya sea por el lado de psiquiatría o de psiconcología, que nos van a brindar todas las herramientas para poder resolver los problemas. ¿Y por qué es importante el bienestar emocional y el bienestar psicológico? Porque las pacientes, han es, es, hay estudios que han mostrado que los síntomas de depresión moderado y los síntomas de depresión mayor incrementan 26 y 39 veces la mortalidad asociada con el cáncer. Y en cuanto a la ansiedad... Pues también existen las mismas preguntas que nos podemos realizar semana a semana. si nos sentimos o no nerviosos, ansiosos o inquietos, no podemos parar o controlar la preocupación y evaluamos eso según la frecuencia y de igual forma, si el puntaje es mayor a tres, podemos buscar estas estrategias con las que contamos en las diferentes instituciones para brindar las herramientas que permitan resolver los problemas a esas pacientes. Por otro lado, existen grupos de terapia de apoyo psicológico. ¿Qué logramos con las terapias de apoyo psicológico? Reducir los niveles de estrés, mejorar los hábitos de estilo de vida, buscar mayor adherencia a los tratamientos y mejorar los estados de ánimo. Todo esto repercute en mejores resultados en el tratamiento y en menores probabilidades de que la enfermedad nos vuelva a aparecer. Disminuyen un 45% las tasas de recurrencia de la enfermedad y el 56% de las tasas de morir por la enfermedad del cáncer. Otro factor de gran importancia es los cambios del estilo de vida. Y cuando hablamos del estilo de vida, es sobre todo en las pacientes que presentan sobrepeso y obesidad. La obesidad es un estado proinflamatorio que aumenta a nivel periférico, sobre todo en las pacientes con cáncer de mama, la producción de hormonas como los estrógenos a nivel periférico que van a alimentar esos tumores y van a dificultar la respuesta a los tratamientos. Va a, a dañar esa actividad de la defensa de nuestro cuerpo por todas las alteraciones metabólicas que se asocian a todo el estado de obesidad, aumenta el daño de las células que se están tratando de defender, produce mayor infl inflamación y promueve el crecimiento de las células anormales. Entonces, para cambiar ese estilo de vida, pues tenemos que buscar estrategias de dieta que van a permitirnos mejorar la respuesta a tratamientos y disminuir esas tasas de recurrencia de la enfermedad. Usualmente lo que utilizamos son dietas con restricciones calóricas, pero lo más importante es saber que se puede establecer un plan de nutrición por medio de los profesionales. Por otro lado, se encuentra la actividad física. Pues a uno le dicen siempre que la actividad física... Eh, eh, es para, para mejorar la salud y todo eso, pues en el cáncer también juega un papel muy importante, independientemente que tengamos el diagnóstico de cáncer en las pacientes, ya que han, hay varios estudios que han, muestro que han mostrado que la enfermedad disminuye en volver a aparecer y la mortalidad por cáncer también disminuye. La recomendación es hacer ejercicio entre 2.5 y 5 horas semanales de ejercicio moderado o de 1.25 a 2.5 horas de ejercicio vigoroso. Por otro lado, en las pacientes, sobre todo, que son llevadas a cirugía, tenemos que buscar una rehabilitación temprana. Esa rehabilitación temprana consiste con especialistas, por ejemplo, de fisioterapia o de fisiatría o especialistas del dolor que van a utilizar estrategias de manejos con medicamentos o no eh, de medicamentos, que van a buscar una movilidad temprana, van a mejorar la postura de la paciente, sobre todo que tiene una mastectomía, van a prevenir el, y, el, y darle tratamiento a las pacientes que presentan linfadema, sobre todo cuando son llevadas a vaciamiento ganglionar axilar, y van a tratar de mejorar la movilidad del, del brazo, que es la extremidad que más se afecta con la cirugía. Existen otras estrategias como el yoga que reduce los efectos secundarios de los tratamientos como la náusea y el vómito, estimula el sistema linfático cardiovascular y mejora todas las células de la defensa de nuestro cuerpo para poder enfrentarnos al tratamiento del cáncer. Y la meditación también tiene muchos muchos estudios. Eh, que muestran su beneficio en cuanto a mejorar la ansiedad, el estrés, los trastornos del sueño, el dolor y la compasión sobre todo y el reconocimiento por uno mismo. Esta estrategia permite vivir en el presente, entender los pensamientos, emociones, sin adherirnos a ellos, o sea, sin volverlos anormales, sino reconocerlos. Y uno puede empezar con po tan poco tiempo al día como de 2 a 15 minutos, buscar un espacio. De silencio y empezar con ejercicios de respiración a reconocer nuestros pensamientos sin tener que tratar de evadirlos. El tratamiento, pues, tiene unas implicaciones también a nivel físico y esos cambios, pues, son igual de importantes para poder mantener el bienestar de la mujer. Por eso, en las pacientes, sobre todo, que no logramos hacerles reconstrucciones en el mismo tiempo quirúrgico, existen unos recursos adicionales. Esos recursos adicionales son las prótesis externas que las usamos después de una mastectomía. Va a devolver la sensación de tener un pecho natural en la paciente. En la paciente que recibe quimioterapia, por ejemplo, y tiene pérdida del cabello, se pueden utilizar turbantes o pañuelos, como vemos en las imágenes, o inclusive hacer pelucas oncológicas con el mismo cabello de la paciente o pelucas sintéticas que permiten disminuirle esa inconformidad que tiene la paciente al, per, al tener la pérdida del cabello. por último quiero, pues, dejarle estas fuentes de apoyo. siempre hay muchos recursos que podemos utilizar tanto en internet, hay grupos, sé que hay grupos, a nivel de whatsapp, eh, la sociedad americana de psicología eh, tiene centros de apoyo cuando nos sentimos en un estado eh, de tristeza que es persistente y no tenemos la forma de, de buscar la ayuda que necesitamos y adicionalmente nos brinda todas estas herramientas que les he hablado para poder trabajar y tratar el cáncer de mama. El foro, el foro de la comunidad, el Breast Cancer Organization, también es muy bueno y hay eventos de las guías de Australia que también permiten como grupos de apoyo en estas pacientes eh, para poder tener un bienestar adecuado. Muchas gracias pues, por su atención. Estas son unas imágenes de la última vez que hicimos presencial la Tarde Rosada, en, en, que tuve la oportunidad de, 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 de participar de residente, la, la Tarde Rosada que hicimos en el distrito de Aguablanca. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias al doctor Suso. Y bueno, ahora continuamos con una persona muy especial. Es una persona sensibilizada con nuestras mujeres con el cáncer de mama, quien ha estado presente en cada una de estas noches rosadas acompañándonos y que es una persona que admiramos muchísimo, que queremos muchísimo y que seguro ustedes ya saben de quién les estoy hablando. El gran conferencista Gonzalo Gacho. Bienvenido, Gonzalo. Muy bien. Yo me vine aquí con una excelente compañía. Una gran amiga y excelente cantante que ustedes han aplaudido. Un aplauso para, para Anabela. Bueno. Dianita me dijo que. Quería que tú compartieras un testimonio Pero que no sea, sabías si ibas a ser capaz Por el pánico exénico que tienes Lo estoy manejando <laughs> Anabela ¿En qué momento, cuántos años Hace que una gran cantante Intérprete colombiana Se convierte en paciente de cáncer? Buenas noches para todos Para todas, gracias Gonzalo Gracias Dianita, siempre Hago parte de de todo esto y sentirme en ese corazón o en ese lacito rosado. Hoy ponía en un post, antes de responder la pregunta, decía, gracias por enseñarme a caminar sobre esta alfombra rosa. Creo que es la alfombra por la que venimos caminando muchos, aprendemos todos los días. Ya son nueve años. El 2 de agosto cumplí nueve años de haber sido diagnosticada con cáncer de seno en estadio 3. Y resulta que entendí que el día era hoy, no es mañana. No se trata de cuándo podemos amar o cuándo podemos amarnos, sino amémonos y desde ese mismo instante vamos a lograr avanzar. Quiero, Anabela, que en un momento muestres a todas estas personas, algunas de ellas pacientes todavía. De pronto en esa sombra, en esa oscuridad que aparece cuando la, dan ese diagnóstico. Entonces, que les cuentes cómo fue de, difícil para ti aceptar eso y cómo llegaste a como estar ahora excelente, como una persona que irradia amor y energía y, y cambió. Muchas gracias. Bueno, existen los bichos raros, ¿verdad? Yo a veces me siento como uno de ellos. Cuando a mí me dijo el médico, el doctor Serna, Eduardo Serna, en la clínica en Medellín, porque yo viví 16 años en Medellín, estando allá Eduardo Serna, mi mastólogo, es quien me diagnostica. Y me dice, nos estamos enfrentando, yo tenía un concierto porque era la despedida de campaña de Angelino Garzón, que está de campaña no de vicepresidencia, y nos habían contratado para ir a cantar ese martes y eh, sábado 2 de agosto. Siete de la mañana me recibe para hacerme el chequeo y me dice: Tenemos que hacer exámenes. Yo no vení, háblame claro porque tengo concierto el martes. Me voy ahorita manejando hasta Bogotá, entonces contame de qué se trata. Me dice: Anda cancelando el concierto porque no se puede. Le hagamos una cosa: Usted me hace los exámenes y de aquí al lunes hablamos a ver si yo puedo ir a cantar el martes. Me dice, te estoy hablando de que hay un 99% de probabilidades o de certeza, más que probabilidades, de que es un cáncer. Le dije, vamos por el 1. Eso fue 7 de la mañana, 11 de la mañana. Pues en la clínica trabaja mi cuñado, mi hermana, amigos médicos. Estábamos haciendo la biopsia. Efectivamente... Eh, se, se verificó el diagnóstico, hacen exámenes, todo lo demás. Lunes 4 y 45 de la tarde le escribo al doctor, ¿me puedo ir? A mí no me duele nada. Ana, es cáncer y estoy viva y mañana voy a estar viva. Déjeme ir a cantar, que eso me da vida. Y me dijo, ok. Y ahí es donde respondo lo tuyo y donde viene el quererles decir. El día es hoy, que fue con lo que empecé ahorita hablando. Si vamos a pensar en que nos morimos, les puedo decir que nos morimos con una gripa. ¿Cuánta gente no se murió de COVID? ¿Qué es el COVID? Una gripa. Fuertísima, pero una gripa. ¿Cuántos no se mueren de depresión? Por pensar que le va a dar incluso. Ni siquiera les da. De pensar que le iba a dar se murió. No nos damos la oportunidad. Y en ese darme la oportunidad salgo donde el doctor Serna. Y le dije gracias Dios. Tengo un 1% de probabilidades de salir de esta. Y ese 1% me tiene aquí parada. Un aplauso. Muy bien Tan bella Bueno, entonces a los que puedan Se van a poner de pie Porque yo no voy a hacer una conferencia Yo voy a hacer con ustedes una experiencia Con ejercicios Si pueden sentarse Si están sentadas, no pasa nada Muy bien Lo que sí va a necesitar es este Para tener mis manos libres no hermosa Muy bien Quiero que aprendan esto Para sus vidas No solo como personas Pacientes de cáncer o familiar de cáncer Sino para todo lo que nos pasa En la existencia Muy bien Entonces vamos a poner la manito que quieran Los diestros de la derecha el otro de la izquierda Así Eso La neurolingüística enseña que cuando escuchamos Podemos grabar algo pero cuando participamos lo grabamos casi totalmente. Por eso es bueno hacer ejercicio. Entonces la mano así. Y esta la van a tener libre. Ahora van a ver para qué. Acérquenlo un poquito a su cara. ¿no? Porque esta puede ir allá. Muy bien. Excelente. Ahora digan conmigo cuatro frasecitas de esas que decimos a veces los latinos sin percatarnos y a ver qué va a pasar. Digan, digan. Quiero meditar. Pero es muy difícil. Quiero adelgazar. Pero me como este postre. Quiero hacer ejercicio, pero empiezo la próxima semana. Quiero compartir más con los que amo, pero tengo mucho trabajo. Ahora digan, digan, este quiero se murió con un pero. ¿Oyen lo que digo, el quiero se desapareció porque apareció qué, un pero. Entonces ahora quiero que pienses en tu vida. Esto a mí me ha servido en la vida. Piensa en algo que tú quieres Piensa en lo que tú quieras Viajar, mejorar tu carro Compartir más con los seres queridos Meditar Piensa en un quiero Exacto Todos tenemos a veces un quiero Ahora con los ojitos cerrados Si quieres pregúntate Ese quiero de verdad es fuerte Firme, decidido No hay pero que lo pare No hay pero que lo apague O aparece el pero Casi siempre aparece ¿En Quiero con ganas, quiero, quiero. Sin, peros. sin peros. Ahí aprendieron algo. Segundo ejercicio: manitos pegadas del pecho. Con ejercicios es que uno aprende. Perfecto. Ahora, todas y todos participando en esta, Dianita, gracias por invitarme de nuevo. Yo te amo desde que nos conocemos. Y a Chipi también, tú sabes. Entonces, manos así: digan conmigo, ante algo duro, como un diagnóstico, una muerte. Una tragedia, una ruptura afectiva, una quiebra económica. ¿Es tentador? Háganlo, digan, resistirse. Digan, hago resistencia, peleo, rezongo, peleo. Digan, y a más resistencia, manos extendidas, así para abajo, digan, más sufrimiento. Mientras más me resista... Más voy a sufrir. Manitos allá, digan, con aceptación no puedo sufrir. Si lo acepto, no puedo sufrir. Vámonos a la India 500 años antes de Yeshua, de Jesús. 500 años antes, nace Siddhartha Gautama, hijo de un rey, príncipe. ¿Cierto? Es feliz casado con su esposa y con su niño, pero siente que no es feliz. Lo tiene todo con el papá. Es hijo de, de la familia Saskia, en la India, de lo máximo. Y dije, no, no soy feliz. Luego se va, en una historia que no puedo contar aquí, y se dedica a la meditación con permiso de la esposa y el, y el niño. Va y los visita, pero medita hasta que termina lo que se llama iluminándose. O sea, despertando conciencia. Y por eso le cambian el nombre de Siddhartha por el de Buda, que significa despierto. ¿Qué dijo Buda? Los quiero escuchar a todos. Digan: el sufrimiento, el sufrimiento. Es, opcional. es opcional. Yo lo escojo, yo lo escojo. Por, no por no aceptar. Ojitos cerrados, porque no es interesante. No, no me importa, o sea, yo, no, no escuchen a Gonzalo Gallo, que para todo el mundo sigue siendo del padre gallo, pero cierto, cierren los ojos, pregúntate y respóndete sin justificaciones, sin engaños: ¿me acepto como soy? Solamente en un restantico. ¿Me acepto con mi estatura, con mi color, con, con los años, eh, con, el, con mi origen? Con, ¿Te aceptas? ¿O todavía peleas con tu propia realidad? Segunda preguntica. ¿Acepto a mis seres queridos como son? ¿O todavía quiero cambiarlos? ¿Y pretendo controlarlos? ¿Que eso no es amor? ¿Quieres cambiar a alguien? Muchos conflictos. Tercera preguntica aceptas la realidad no es fácil la aceptas o oh, no porque ah bueno abre tus ojos otra vez si acepto no puedo sufrir busquen videos de persona que pude abrazar él me abrazó pues era, me abrazaba más él que yo con el amor que tenía con este joven australiano sin muslos sin brazos sin piernas, con un poquito los genitales pegados, un, pie, un pedacito de pie deforme pegado a los genitales, y sonriente y feliz. Lo acepto, pero primero pensó dos veces en suicidarse. Nick, Buddy o Bugisig, dos veces en suicidarse. Y ahora es feliz, le sobra el dinero, tiene una mujer linda con cuatro hijos, pero vino de que lo acepto. Muy bien. Ahora pongamos las manos, ya aprendimos algo con las manos, ahora hagamos otra este, Pongamos esta manito así. Pero qué rico que siquiera me pueden sentar ya para no tenerlos parados. <laughs> Pero vamos a seguir, seguir haciendo unos ejercicios. ¿Listo? Pongamos esta manito así. Muy bien. Arriba también. Digan conmigo, no juzgo a mi hermano. Otra vez, no juzgo a nadie. Este dedito para atrás digan, no conozco su pasado. Y no conozco mi futuro. Esa frase me deja siempre tan pensativo. No juzgo a esa persona porque no conozco su pasado, sus carencias, su no hogar, sus, sus, sus situaciones difíciles que lo llevan a matar, a robar, a lo que sea. Es por ese pasado que está. Y no conozco mi futuro. Y mi futuro es que si sigo juzgando en las leyes del universo, vas a hacer lo mismo tú. Para que dejes de juzgar. Ténganlo muy en cuenta. ¿no? Otro ejercicio. Manito así. ¿Les gusta hacer ejercicios? Sí. Esta manito así y esta de bajito. Vamos ahora todos a decir en esta noche rosada una frase que nunca en la vida hemos pronunciado y nunca la hemos escuchado, pero va a ser la primera vez. Digan, yo tengo la razón. Sí. Nunca lo hemos dicho, ¿no es cierto? Nunca. Y nadie nos lo ha dicho otra vez, yo tengo la razón. Sí. Ahora muy despacito empieza a acercar las manitos diciendo, nunca tengo la razón. Solo tengo mi razón No la razón Tengo mi verdad Acércalos hasta que si quieren Va a pedirles que la pongan así Para que lo vislumbre mejor Que haya una rayita de luz ahí Entre los dos manitos, mírenla Y digan, nunca tengo la razón Ni la verdad Solo mi verdad Pero mi ego orgulloso Tenga la mano lista, diga, mírenme, me convence de que la tengo toda. Digan, y si yo tengo toda la razón, los demás están equivocados. Muy bien. Tantas cosas que necesitamos aprender. Ahora, manitos al frente. Esta frase también, gracias Dios. Aprendemos y desaprendemos. Digan, díganle, digan, si no estoy contento o contento con lo que estoy, Acérquenla, con lo que estoy recibiendo, voy a examinar qué estoy dando o cómo lo estoy dando. Y ahora ya antes de hacer otra entrevista, pon la manito que quieras al frente. Gracias, y hay gente virtual, ¿cierto, Yanita? Qué bueno está la magia de las redes. Ahora miren su mano. Ahora dijo el doctor Suso algo muy de muchas cosas interesantes que dijo: Recomendaste la meditación. Vamos a meditar con los ojos abiertos, sin postura del loto, sin poner la mente en blanco, sin repetir mantras y en un minuto. Para que vean que se pueden tener muchas mentiras sobre la meditación. Mira tu mano. Ciérrala ya. Ahora dile a la persona que está a tu ladito para que participen. Piensen en una persona que ustedes quieren mucho, mi mamá, mi hermano, mi novio, lo que sea, y díganle a esa persona, primero uno y luego el otro, miren a esa persona, mírenla, dí, dí, díganle a esa persona, a ese ser querido, lo conozco como la palma de mi mano, otra vez como la palma de mi mano, bueno, ahora mírame, dime cómo es esa mano, no sabes, no sabes, para que vean cuántas mentiras decimos, ahora sí mírala. Y mira todas las líneas que hay allí, que son diferentes en cada persona. Línea de la vida, línea del pensamiento. La mano habla del ser humano. Ah, Ahora sí conocen su mano, ¿cierto? Ahora sí pueden decir, Anabela, te conozco como la palma de mi mano. Muy bien, ahora sí. Entonces ahora mírenme, dedito así. Vamos a hacer unos movimientos. Ay, perdón, que están allá arriba. Para que se lo graben, digan, doctor, esto es parte de su charla. Digan conmigo, mi ser... Otra vez mi ser suma cinco dimensiones. Cinco. Vamos a ponerles el nombre digan espiritual. ¿Cómo estás espíritu? No sé. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto? Al día. Mil minutos tiene el día. Mil ¿Cuántos son para tu espíritu? ¿Cuántos? Habitualmente cero, tres minuticos para rezar entonces, entonces a ver, digan voy a cuidar mi espíritu Doctor usted habló de por lo menos hasta 15 minutos Por lo menos al espíritu ojalá Ahora digan mi parte emocional ¿Cómo, está, cómo están esas emociones? Tristeza, Voy a decirles cuáles son las siete más delicadas Digan la palabra tocarme Tocarme, digan tristezas O odios C, culpas, A, apegos, R, rabias, M, miedos y envidia. Ahí está tocarme. ¿Tienes alguna de esas? Te vas a enfermar. No, no, no aparece mucho en la medicina, pero uno se enferma por las emociones que no sabe gestionar. Entonces, atención con eso. ¿Va a recomendar un libro al respecto? ¿Va a recomendar tres? De pronto a los médicos les va a sonar esto un poquito diferente, pero yo sé que está cambiando. De la A hasta la Z En su parte Espiritual, emocional y mental Ahí vas a ver clarito Qué necesitas cambiar En lo espiritual, en lo emocional Y en lo mental, Yanita Porque toda enfermedad viene de, de vacíos espirituales Emocionales y mentales Lo encontraron, si no lo pueden buscar en internet Entonces pongamos otra vez La manito así Digan esta noche Me llevó un regalo Aprendo que mi ser tiene cinco dimensiones. Voy a cuidar las cinco. Digan, espiritual, emocional, mental, corporal, el cuerpo que necesita cuatro regalos, cuatro. Digan, buen sueño, dieta sana, sexualidad bacana, para que rime con sana, ¿cierto? Y ejercicio. Cuatro venenos para el cuerpo: drogas, licor, cigarrillo y estrés. Ahí les dejo eso como inquietud y entonces va a invitar aquí a una pacientica que me dicen a veces los médicos, a una gran amiga y como hermana de Dianita, que es la doctora Ana, con su esposo. Y ya después pasamos aquí a Catherine. Ven para acá, porque ella quiere que también haya un testimonio aquí muy bonito de esta doctora, compañera de Dianita. Y yo, yo quise que estuviera aquí su esposo. ¿Por qué? Porque siempre que le hacen elogios a un hombre, tiene que estar la mujer al lado. Es una mujer, tiene que estar el hombre. Es que no, eso no se logra solos. Ojalá en el Tour de Francia, cuando gana alguien, sacaran a la esposa allá adelante. Que se suba al podio con el esposo. Ven para acá, Anita. Hija, hija. Ana y Jaime. Fueron unos cantantes a Anabela hace rato. Ven para acá. Yo me hago en medio de los dos. Aquí en la mitad. Perfecto. Gracias por participar. Ana. ¿También tú pasas por ser paciente de cáncer? ¿Cuánto hace? Bueno, eh, buenas noches para todos. Ella es médica. Sí, bueno, eh, fui diagnosticada en abril de este año. Eh, un mes antes no había nodulito. En un mes... Me salió un nódulo en el seno. Y pues quien me lo descubrió fue Dianita Currea, compañera mía de la universidad. Eh, yo digo que fue una bendición como se dieron las, los tiempos y las cosas, eh, porque cuando llamé a pedir, o sea, la cita la pedí con Dianita para definir una terapia de reemplazo hormonal y quería estar segura de que todo estaba bien. Tenía exámenes normales. <coughs> Llamo a pedir la cita y la cita me la dieron, mi secretaria la pidió y la dieron para dentro de un mes. Y yo dije, uy, tan lejos. Yo hubiera podido llamar a Dianita y decirle, mira, necesito una cita, y Dianita con seguridad me la hubiera dado a los dietas, pero como fue de Dios, yo dije, ok, esperemos ese mes. En ese mes me salió el nódulo. Entonces, ¿qué pasó en ese mes? Mi mamá estuvo gravemente enferma, requirió una cirugía eh, compleja de aneurisma de aorta abdominal, estuvo en la UCI y estuve muy asustada, manejé un nivel de estrés. Altísimo. Bueno, entonces llego a la consulta con Dianita a decirle: Mira, ¿qué piensas para que yo tome terapia? Vio mis exámenes, están bien, son de hace un mes, perfecto, vente, reviso y me encontró el nódulo. Y debo admitir que yo, siendo médica, no me había percatado. Y lo hubiera podido sentir. Si Dianita no me revisa, si yo me hago el autoexamen. Entonces, que esto sea una invitación para que las mujeres se estén revisando. Yo en ese mes me olvidé de mí. Y obviamente me volqué en, en la situación de salud de mi mamá porque fue compleja y larga. Salió bien. Entonces Dianita me encuentra el nódulo. Empezamos los estudios eh, y efectivamente la ecografía ahí tenía el nódulito. Me biopsiaron y yo hasta ahí estaba muy tranquila. Cuando Dianita me llama, me, no me llama, no me escribe: Te espero esta tarde en mi consultorio. Y yo, ay Dios, eso está como raro. Y yo, adelántame algo. Silencio. Y yo, ay Dios, esto no es bueno. Cuando uno le dicen venga hablamos, es como cuando cuando el esposo la, la esposa... las tres palabras con las que cualquier esposa pone nervioso a su pareja. Digan las mujeres, tenemos que hablar. Las tres palabras con las que lo ponen infarto. Digan, lo sé todo. Entonces, pues yo llamé a Jaime. Y le dije, Dianita me citó y no me dice nada. Esto no huele bien. Entonces, me vi con, con tres amigas, dos médicas, una health coach, me hicieron amiga terapia. Luego me fui. Importantísima en este proceso. Amiga terapia, clave. Luego me fui. Para el Santísimo en la iglesia de la Virgen de Fátima. Y ahí me quebré. Y mejor dicho, me, me rendí y le dije a Dios: Estoy en tus manos. O sea, a veces los médicos tenemos un ego un poquito eh, alto, muchas veces. Y. Pero ahí ya yo era paciente, no sabía qué estaba pasando, pero no era nada muy bueno, según, según las cosas. Entonces llego donde Dianita, llegué con Jaime y Dianita me dijo, salió malita la biopsia. Eh, entonces yo, ok. Pero lo bueno es que hay cosas por hacer, tiene manejo. Y yo, ok. Pero en ese momento uno recibe un baldado de agua helada, se le pasa la película de la vida y mis padres son dos adultos mayores. Y pienso yo, ¿y si yo me muero, quién va a cuidar a mis papás? Bueno, ese, ese es como el impacto. ¿Y cuál es el impacto para el esposo? Es. Bueno, eh, igual, el baldado es, es frío. Inicialmente eh, yo guardé silencio y lo que hice fue hacerme al lado, acompañarla. Siempre eh, encomendados a, a Dios, eh, una cuña comercial. Eh, yo soy de Buga, entonces, junto al Señor de de Buga, eh, estuvimos. Eh, siempre concentrados en la salud de Anita eh, lo manejamos muy muy eh, guardado lo manejamos en silencio eh, se lo comentamos a las personas a las cuales podríamos confiar y que esa energía que nos iban a compartir fuera positiva y que fuera para el beneficio de Anita entonces así fue el Ahora ya estás bien por el tiempo. Resumir a las personas tres aprendizajes que tú me dijiste que hiciste ahora con lo que, que, que viviste. ¿Cuáles son esos tres aprendizajes? Bueno, antes de responder, eh, cuando ya como que aterricé la información, dije, ok, me ocupo. Esto no es mi enemigo. Aquí hay un aprendizaje. Abracé mi nodulito, le hablé le di las gracias y me pregunté qué debo aprender de esto. Tres principales aprendizajes, aunque han habido muchos y sigo aprendiendo, ¿no? Uno, priorizarme. Dos, gestionar mejor mis emociones. Y tres, optimizar mi autocuidado. Cuando hablo de autocuidado, entonces me identifico mucho contigo, Gonzalo, es... La parte espiritual me reconecté con Dios, eh, me reconecté con la Virgen, me reconecté con la meditación, me reconecté con mi cuerpo, con las necesidades de mi cuerpo y optimicé mi alimentación, optimicé mi ejercicio que soy muy coherente con, con la medicina funcional que hago. Soy pediatra y soy médica funcional. Entonces me optimicé, me pulí lo que más pude con la comida, con el ejercicio, con mi hidratación, con el tema de manejar también mis emociones. Eh, y bueno, recurrí también en paralelo a, a terapias complementarias porque la salud depende de muchos factores y recuperarla también depende de muchos factores. Vamos a asimilar eso para nosotros. A ver, digan conmigo. Me priorizo. Digan, no es egoísmo. Es amor propio. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Cuarto yo. Es que nos han enseñado a servir para los demás. Yo primero. sino no, ¿cómo vas a estar? Digan, gestiono mis emociones. Ya vieron cuáles son, ¿cierto? Que hay que. Y, y digan, toda emoción es una amiga. Ángeles para escalar Pongamos el miedo Digan bienvenido miedo Hágale bienvenido miedo Bienvenida tristeza Bienvenida ira Eres una amiga Te libero Y chao No peleamos con las emociones Y la tercera que La parte espiritual Respetando la religión De cada persona y Ya con eso me despido Haciendo un ejercicio final Mano así <laughs> Digan conmigo Mi fe, Mi fe es un músculo Una vez más Mi fe es un músculo otras mi fe es un músculo. Hago ejercicios de fe durante el día. ¿Cómo? Va a enseñarles. Digan: Dios mío te amo. Señor siempre me acompañas. Jesús eres mi buen pastor. Dios mío eres mi camino. Señor aumentas mi fe en el día, en el día, en el día. Donde vayan cambia la vida o no cambia. Si alguien queda inquieto con esto, me pueden escribir a mi correo. Y les mando una lista que he mandado a muchos pacientes y personas De frasecitas corticas para sintonizar con Dios durante el día Hablando, me acompañas, en presente me iluminas Estás en mi corazón, estás en mi mente, me fortaleces Si lo quieren, mi correo es muy sencillo Es oasisgonzalogallo.com Gonzalo, mándame esa lista que me interesa Para hacer ejercicios de fe durante el día Buenas noches Katherine. Muchísimas gracias a Gonzalo. Y en este momento voy a dar un mensaje solamente para las personas que están en redes sociales. Eh, muchísimas gracias por asistir a este evento. Los esperamos el próximo año en la edición número 20, en esta noche rosada organizada por la Unidad de Cáncer y el Centro de Excelencia en Cáncer de Mama en esta institución que es la número uno en Colombia. Pero. Aquí terminamos con la red, bye bye, nos vemos pronto, pero con nosotros, los que estamos aquí presentes, continuamos y ya vamos a dar un vuelco diferente porque este es como el último espacio, tenemos un show sorpresa para todos ustedes, es un regalo para las mujeres bellas, luchadoras que están aquí, porque ustedes son un ejemplo de vida, de cada día.